Historia, naturaleza, cultura. Cuatro elementos que forjan el espíritu de la Tierra del Sol. El Perú resulta un enclave mágico en Sudamérica. Y el Circuito Norte, un paso obligado para quien desea descubrirlo. Tierra de eterna primavera y de una majestuosa arquitectura hispánica. Sus monumentos preincas nos hablan del esplendor de las culturas prehispánicas. Chan Chan, por ejemplo, fue la capital del señorío Chimú y es considerada la ciudadela de barro más grande del mundo. Pero, para conocer realmente Trujillo, se tiene que ver el grácil paso de una marinera. Y apreciar el caracoleo de sus caballos de paso. El Brujo, la Huaca Arcoíris, la Huaca del Sol y la Luna nos hablan del esplendor de las culturas preincas. Un pasado que aún se mece sobre sus olas. Y una herencia colonial que nos espera con hospitalidad. Y llegamos a Chiclayo, tierra donde imperó entre el siglo I y IV la cultura mochica. Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides, es uno de sus invalorables legados. En 1987, el mundo fue deslumbrado con un sorprendente hallazgo, el Señor de Sipán, un noble mochica sepultado hace más de 1700 años. Pero Chiclayo no solo es historia, conservada en balcones e iglesias coloniales. Es también encanto natural. Casi sobre la línea ecuatorial encontramos a Tumbes, famosa por sus manglares. Aquí, el verano es eterno y la geografía paradisíaca. Sus hermosas playas son ideales para el relax o la práctica de deportes de aventura. En el extremo norte del Perú, encontramos a Piura, tierra de gente cálida, exquisita comida y bello arte popular. Catacaos, por ejemplo, produce una bella artesanía de paja y algodón, así como una fina orfebrería de oro y plata.
y en Chulucanas, los ceramistas también parecen perpetuar la proverbial habilidad de los antiguos bicus. Ah, y quien visita Piura no puede resistirse a los encantos de su cocina, una de las más exquisitas del Perú. Y en la sierra norte del Perú nos recibe Cajamarca, tierra de gran riqueza histórica y natural. Uno de los lugares más característicos es el cuarto de rescate, que el Inca Atahualpa repletó de oro para los conquistadores. Baños del Inca son igualmente famosos, gracias a sus aguas termales donde el soberano solía revitalizarse. Pero los más asombrosos vestigios arqueológicos son las ventanillas de Otuzco, conjuntos de nichos de los antiguos habitantes del lugar. Y Cundemayo, valiosos restos de altares ceremoniales y acueductos inca. Y en el nororiente del Perú, nos encontramos con Amazonas, cuna de la antigua civilización de los Chachapoyas, donde se levanta la fortaleza de Cuela. Esta ciudad de piedra libró a sus antiguos habitantes de las incursiones enemigas. Su arquitectura está labrada con sorprendentes motivos antropomórficos y zoomórficos. Otro atractivo arqueológico son las momias, o sarcófagos de Carajía, que parecen ser vigilantes perpetuos de sus ancestrales dominios. Iquitos es otro de los paraísos amazónicos del Perú. Pasear por sus grandes ríos y lagos es una experiencia hechizante. En medio de una exuberante vegetación, uno se encuentra con comunidades nativas cuyo tiempo parece detenido. Cerrando la travesía, descubrimos Tarapoto, un verdadero refugio de la naturaleza. Su flora, su fauna, sus aguas definen su belleza natural y la convierten en un paraíso. Aquí, como en muchas partes del Perú, uno se da cita con la cultura viva de esta maravillosa tierra. Su arte y coloridas costumbres nos permiten conocer un lado escondido del mundo. Descubrir el norte del Perú es descubrir parte de la esencia de la Tierra del Sol. Pero el Perú es mucho más. Es abrirse a un lugar con mil y un encantos y sentir la hospitalidad de un gran pueblo. La magia, la historia, la naturaleza y la cultura del Perú lo esperan. Descúbrela.